Con los incontables descansos de Gosho Ayama que impiden que el manga de Detective Conan siga el ritmo que tiene que seguir, solo nos queda el consuelo de los mangas oficiales hechos por otros autores. De los tres que hay, uno de ellos es especialmente interesante, y podría considerarse el más destacado para combinarse con la historia central. Wild Police Story. Una historia que toma lugar 7 años antes del momento presente y que nos habla de cuando Amuro era un joven policía. Este manga está hecho por el autor Takahiro Arai, destacado por hacer el manga que adapta la historia de Los Miserables. Gosho Aoyama supervisa completamente este manga, y no solo eso, sino que en el propio manga de Detective Conan dio pie a esta historia, concretamente en el film 1021, el capítulo de Kaito Kid donde están Heiji y también Kumei. En ese capítulo vemos como Kumei recuerda a su hermano. Aviso de spoiler ahora mismo si no has visto nada de esto, por si quieres abandonar el vídeo en este punto. Se trata de Scotch, el miembro infiltrado de la organización que murió frente a Kai, motivo por el cual Amuro siempre odiará a su enemigo en el FBI. Kumei recuerda a su hermano y al amigo de este, Zero, es decir, Amuro. En ese capítulo, Sato hace referencia a ese grupo de policía, el grupo donde estaban Amuro y Scotch. Sato lo recuerda porque también era el grupo donde estaba Matsuda. Los cinco personajes de este grupo son conocidos ya de antes, pero no siempre supimos seguro cómo estaban relacionados entre muchos de ellos. Finalmente, Gosho decidió juntarlo a todos en una misma línea argumental, y aunque se hizo mención a esto en el manga, no se ha vuelto a hablar del tema salvo cuando más adelante Kumei conoce a Amuro, pero todavía está en el aire. En cambio, la historia de estos cinco policías es la que vemos en Wild Police Story. También se hace referencia a estos cinco personajes como unidad en el Ending 57, donde vemos los recuerdos de los policías caídos antes de que veamos a Sato en una misión y a Takagi corriendo a por ella para que no corra el mismo destino. Tanto el manga como el anime pusieron empeño en que tengamos presente a estos cinco, así que no descartamos que todo esto vaya más allá de un simple manga spin-off, tal vez utilizando la trama que parece haberse abierto gracias a Kumei, el hermano de Scotch, y su forma de fijarse en Amuro. Por eso vamos a repasar bien qué sabemos de estos cinco policías. Toru Amuro. Sin duda el más conocido de los cinco. Amuro llegó como uno de los tres sospechosos a ser Bourbon y resultó serlo. Cuando su identidad fue revelada, podía parecer que simplemente sería un enemigo más. Sin embargo, Amuro poco a poco se ha ganado un hueco como uno de los personajes más increíblemente importantes de la franquicia. Amuro ha seguido apareciendo en montones de casos, destacando su protagonismo en la saga Escarlata, y después de eso tuvo un rol casi de protagonista en las películas 20 y 22. Además, los dos manga spin-off oficiales de Takahiro Arai, Wild Police Story y Zero Tea Time, son protagonizados por Amuro, ex policía, agente de la policía secreta de Japón, infiltrado en la organización, discípulo de Kogoro Mori y camarero en el Parrot. Amuro es el personaje que mejor aprovecha que el tiempo en Detective Conan sea infinito para poder tener un montón de vida, y encima hacerlo bien todo. Y todavía en su rato el libro le queda tiempo para odiar un poco a Kai e intentar vengarse de él, aunque eso último es lo que peor le sale. Amuro era amigo de estos otros cuatro policías, por lo que pese a su habitual sonrisa, debe ser muy duro para él, ya que todo y cada uno de los siguientes policías están muertos actualmente. Hablemos de ello. Wataru Date, el mentor de Wataru Takagi. Por el nombre se hacían llamar los hermanos Wataru. Murió un año atrás en un accidente de coche, siendo la muerte más accidental de todos los de esta lista. Era alguien muy leal, líder nato y con actitud llena de energía. En un momento en que Takagi y Sato visitan su tumba, se puede ver cómo Amuro la visita también en secreto. El caso donde se trata toda su trama es el 681 del anime y el 804 del manga. Por lo visto en su taquilla tenía un mensaje de Amuro que tenía que ser enviado a Kumei, con las pertenencias de Hiromitsu Morofushi, el siguiente de la lista. Hiromitsu Morofushi, más conocido como Scotch. La primera vez que supimos de él fue cuando en la saga Escarlata, Akai pidió perdón a Amuro por lo de Scotch. Por lo visto era un miembro de la policía secreta que se infiltró en la organización, al igual que Amuro, pero a ojos de este, murió por culpa de que Akai no supo estar a la altura. De hecho, la situación fue desafortunada, porque lo que pasó es que cuando se supo la identidad de Scotch en la organización, pretendió quitarse la vida a sí mismo, y también destruir su teléfono. Pero Akai le dijo que no lo hiciera, y entonces reveló que él era del FBI y le ofreció protección. El problema es que Scotch escuchó unos pasos, entró en pánico, y tras distraer a Kai, aprovechó para dispararse. No sabía que los pasos eran precisamente de su amigo Bourbon. Encima, Kai no sabía que Amuro era también un infiltrado, y por eso hizo ver que fue él quien se encargó de eliminar al traidor. Incluso aunque Amuro sabe que Akai no mató como tal a Scotch, le sigue culpando igual por haber sido negligente.
Además de todo esto, Scotch fue profesor de bajo durante 10 minutos para Masumi Sera, y también es el hermano de Komei, el cual ahora está empezando a entrar un poco más en la trama principal. Amuro hizo llegar a Komei el móvil roto del momento de la muerte de su hermano, aunque eso tardó más de un año en llegar porque estaba en la taquilla de Wataru Date. Jinpei Matsuda. A Matsuda lo conocemos del famoso caso de las bombas, donde Sato recuerda al policía del que se enamoró tiempo atrás y que murió en aquel fatídico caso. Era alguien con una actitud fuerte, capaz de sacar de quicio a cualquiera, en especial a Sato y Amuro. Era el más rápido tecleando mensajes con el móvil y un experto en desactivar bombas, pero tuvo que morir en aquel caso por aguantar hasta el final y conseguir la pista del criminal a costa de su vida. Matsuda era amigo de Hagiwara, el otro policía del que tenemos que hablar, y la muerte de este es lo que impulsó a Matsuda a obsesionarse contra el asesino de las bombas. Es alguien que detesta a la policía, pero sí que llegó a rescatar a Sato como tal, e incluso a sentir algo por ella. Como dato extra sobre Matsuda, Amuro aprendió a desarmar explosivos gracias a él. En una imagen promocional de la película 10, salen Matsuda y Hagiwara con un halo, indicando que son personajes a tener en cuenta pero que ya no están entre nosotros. Para ver su capítulo es el 301 del anime y el 366 del manga. Kenji Hagiwara. Seguramente el menos conocido de los 5, salvo que seas alguien que recuerda muy bien los capítulos viejos pero no está puesto en los más recientes. Este personaje se presentó en un flashback como el mejor amigo de Matsuda y también se encargaba de desactivar bombas, sonriente con una actitud bromista y despreocupada. En aquel caso de hace 7 años, fue la primera víctima y lo que impulsó a Matsuda a encargarse como algo personal del caso de las bombas. En su primera aparición en el manga no vimos su cara, pero cuando ese capítulo ocurrió en el anime sí le dieron un rostro. Dicho rostro se ha respetado en futuras apariciones, incluido el flashback del manga donde salen los 5 policías y también por supuesto el manga spin-off. Este es otro de los motivos por los que nos podemos fiar de que el anime y las películas pueden encajar, ni que sea de forma semi-canónica, porque siempre hacen este tipo de buen trabajo en equipo, o por lo menos se intenta cada vez mejor, siendo que a veces el propio anime presenta conceptos que más adelante serán incluidos en el manga. Con esto, terminamos el repaso a los 5 protagonistas de este grupo. Si no has leído su manga o el protagonizado por Amuro, en la descripción tendrás los links necesarios para poder leerlo online y conocer mejor a estos personajes. Deja un like si te ha parecido útil o si te ha gustado. Comenta lo que quieras y si no lo has hecho ya, suscríbete a nuestros archivos para no perderte el resto de nuestro contenido de la mejor serie de detectives. Nos volveremos a ver aquí, en los archivos de Conan. Next Conan's Hit. Genio.